Exactamente. Ahora haga un silencio exterior, no produzca bulla, no hable. Un silencio interior paraliza la máquina de producir pensamientos. Pon tu mente en blanco. Solamente sienta la mirada de Dios, que conoce tus pensamientos y sentimientos. Déjate invadir por la divina mirada del Señor. Y allí, en un encuentro espiritual con Él, donde Él te mira y tú te dejas invadir por la mirada de Dios, disfruta ese encuentro y habla con Él. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, ya que estás aquí presente, como lo has prometido en tu palabra, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Te suplicamos que nos ayude a gustar tu palabra divina y que podamos transformar nuestra vida a la luz de esta misma palabra. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Divino Espíritu de Dios, sopla de los cuatro puntos cardinales, ven. Te doy permiso para que tome la dirección de mi vida. Tome mi mente y mi corazón. Y ayúdame para que pueda crecer en fe, esperanza y amor a través de tu palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que se bajó el volumen otra vez de nuevo. ¿Qué le pasó? ¿El volumen se bajó otra vez? Estaba sonando bien y volvió a bajar el volumen. Sí, sonido probando sonido. Ahora sí, déjelo ahí. Probando sonido, sí. Ajá. Queridos hermanos, me han pedido que hablemos un poquito sobre la iglesia. Hoy yo quisiera mostrarles en las Sagradas Escrituras que Dios sí tiene una iglesia, que no tiene dos, que no tiene tres, que no tiene cuatro ni cinco, que Dios tiene una sola iglesia. Y lo vamos a encontrar primero en las palabras de San Pablo. San Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. San Pablo nos va a decir que Dios sí tiene una iglesia. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Humilla, como tiene una voz así grave, se acerca el micrófono y le pone todo el volumen para que. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta
en otro tiempo, en el judaísmo. Escuche como Pablo dice, en otro tiempo, cuando yo era judío, pertenecía a la religión judía, ya han oído cuál era mi comportamiento. Ustedes van a ver cuál era el comportamiento de Pablo, con la ayuda de Lupita. ¿Cuál era el comportamiento de Pablo cuando era judío? Dale. En otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Escuchó? ¿Cuál era el comportamiento de Pablo? Que perseguía... Perseguía, grábense esa palabra. Perseguía... Sobremanera... Sobremanera... A la iglesia de Dios. Observen algo. Dios sí tiene una iglesia. ¿A quién perseguía Pablo sobremanera? Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Que sepan los protestantes. ¿A quién perseguía Pablo sobremanera? Perseguía a la iglesia de Dios. ¿A la iglesia de quién? Observe que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Pablo perseguía una iglesia, y esa iglesia no era de Martín Lutero. Tampoco era de Carlos Parán, de José Smith. No. Esa iglesia no era de hombres. Esa iglesia era la iglesia de Dios. Yo quiero que ustedes noten la diferencia entre lo que es una secta, o sea, una iglesia fundada por un hombre, a la iglesia de Jesucristo, la iglesia fundada por el mismo Dios. Los protestantes, para engañar a la gente, dicen: Dios no tiene iglesia. Miren que estamos leyendo de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría. Y la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, dice que Dios sí tiene una iglesia. ¿Cómo los protestantes me pueden decir a mí que Dios no tiene ninguna iglesia? Si un protestante me dice a mí que Dios no tiene ninguna iglesia, yo le puedo cantar libremente: a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente. ¿Ustedes saben mi comportamiento cuando yo pertenecía a la religión judía? ¿Cómo yo perseguía encarecidamente o sobremanera? Sobremanera la iglesia de Dios. Detecten la mentira de los protestantes. Dios no tiene iglesia. Ahí ya usted descubrió que es un mentiroso ese protestante. Solo con que usted se aprenda esta cita: yo perseguía a la iglesia de Dios. Cuando un protestante le diga: Dios no tiene ninguna iglesia, la iglesia no salva a nadie, usted le dice: mentiroso. Aquí la Biblia dice que Dios sí tiene iglesia. Y esa iglesia de Dios es distinta a la de los protestantes, porque la fundó Jesucristo, y la de los protestantes la fundó cualquier hombre. Ustedes se dan cuenta que hoy día un pastor pelea con otro, se va, se sale, ¿y qué hace ese pastor? Funda otra iglesia. Y pregunto, ¿es la iglesia de Dios? Lo que pasa es que a los protestantes le falta pantalones para decir: esta es la iglesia mía, de yo. Y ahorita un pastor protestante funda una iglesia y le pone: la iglesia del Dios vivo. ¿La iglesia del Dios vivo o la iglesia de un vivo? La iglesia de un vivo que quiere agarrar diezmo por robar a la gente. Eso sí, no tengo duda. Pero que sea la iglesia del Dios vivo, no. Pablo es claro. Yo perseguía, repítalo, Luis, y yo quiero que hagamos hincapié en esto. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Pongan cuidado lo que hacía Pablo. A ver. En el judaísmo. En el judaísmo. Era otra religión. Otra religión. Observen.
Pablo pertenecía a otra religión distinta a la iglesia de Dios. Aquí nos muestra la Biblia que no todas las religiones son iguales. Que cuando uno está en otra religión que no es la iglesia de Dios vivo, ¿en qué se convierte? Habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera. Perseguía sobremanera, y van a observar, otra vez Luis. Que perseguía sobremanera. ¿Ustedes no les parece el retrato vivo de las sectas? ¿Qué hacía la religión judía? Que perseguía sobremanera. ¿Ustedes qué ven que hacen los protestantes? Persiguen sobremanera a la iglesia de Dios. Yo veo el retrato de los protestantes aquí. Igualitico que Pablo cuando pertenecía a otra religión. La Biblia está diciendo que cuando uno pertenece a otra religión y no acepta a Cristo, no acepta la iglesia de Dios, entonces es una persona que persigue, se vuelve perseguidor de la iglesia de Dios. Y ustedes ven que los protestantes persiguen la iglesia de Dios. Todos los protestantes tienen una meta: perseguir y destruir la iglesia católica. Todos. Es lo mismo que Pablo. Es lo mismo que Pablo. Ahorita estábamos en un restaurante comiendo y había una muchacha que nos estaba atendiendo, y hablando con ella, los andaban conmigo, y ella le dice: no, todo es lo mismo, todas las iglesias es lo mismo. Lo curioso es, si todo es lo mismo, ¿por qué no vienen entonces para acá? Si todo es lo mismo, ¿por qué no se sientan a escuchar al Padre Toro? ¿Por qué no vienen a misa? ¿Por qué todo es lo mismo? El diablo siempre engaña. Por eso se llama padre de toda mentira. La mentira es de Satanás. Y dice Satanás: todo es lo mismo, todas las iglesias es lo mismo. ¿Dónde dice la Biblia que todas las iglesias es lo mismo? Mentiras. La iglesia del Dios vivo, y dice: Pablo pertenecía al judaísmo y Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Ahí terminó, Luis. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Y la qué? La asolaba. Y la asolaba. La atacaba duramente y la atormentaba. Dígame si no es lo mismo lo que están haciendo los protestantes. Ahí sí es lo mismo. Ahí sí es lo mismo que hacen los judíos. Los protestantes y los judíos es lo mismo. Atacan la iglesia del Dios vivo y quieren asolarla, quieren acabarla, quieren destruirla. ¿No se dan cuenta cuál es el fin de los protestantes? Todos vamos a destruir la iglesia católica. La iglesia católica se va a destruir, y comienzan a trabajar. ¿Para qué? Para asolarla, para destruirla, para acabarla. Lo bueno es que cuando Cristo la fundó, le dijo: ni el diablo en persona la podrá vencer. Eso es lo más lindo. Y por eso los protestantes, como no saben las escrituras, atacan la iglesia y dicen: ya la vamos a acabar, ya la vamos a acabar. Y ahí tienen la esperanza de acabarla. Pero Jesucristo prometió que nunca la podrá acabar. Miren cómo San Pablo, otra vez en Filipenses 3:4, San Pablo viene a reafirmarnos que él perseguía a la iglesia, pero la perseguía con un celo por Dios. Él amaba tanto a Dios, tanto, tanto como los protestantes, que fruto de ese amor que le tenía a Dios, perseguía a la iglesia de Dios y no se daba cuenta. Pon cuidado. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Judío. Del linaje de Israel. Judío. De la tribu
De Benjamín. Judío. Hebreo. Judío. De hebreos. Judío. En cuanto a la ley. En cuanto a la ley. Fariseo. Y ahora, con Lupita, ¿qué hacen los fariseos? Claro, ¿Pablo era? Fariseo. Fariseo. Antes de convertirse, Pablo era fariseo. Ahora, con la ayuda de Doña Lupa, ¿qué hacen los fariseos? ¿Quieren ver qué hacen los fariseos? Dale. En cuanto al celo. En cuanto al celo. Perseguidor de la iglesia. ¿Qué hacen los fariseos? Perseguidor de la iglesia. No me quite el celo, Luis, no me quite el celo. En cuanto a celo. En cuanto a celo. Perseguidor de la iglesia. Los fariseos sienten un celo muy grande por Dios, y ese celo lo lleva a perseguir a la iglesia. ¿No es el retrato vivo de los protestantes? Que tienen un celo por Dios, y ese celo que tienen por Dios, ¿a qué los lleva? A perseguir a la iglesia. Son fariseos que persiguen la iglesia. ¿Cómo la persiguen? Primero, dicen la iglesia no existe, Dios no fundó ninguna iglesia. Eso es una manera de perseguir a la iglesia. Dos, la iglesia no sirve para nada. Eso es una manera de atacar a la iglesia. Tres, la iglesia no salva a nadie. Eso es otra manera de atacar. Son armas para atacar a la iglesia. Vamos a atacar la iglesia. La iglesia no existe. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva a nadie. Dios no tiene ninguna iglesia. Son disparos, son formas de atacar a la iglesia. De asolar a la iglesia. Yo soy la iglesia. De una manera de acabar la iglesia. ¿Para qué la iglesia si la iglesia soy yo? Así los protestantes están atacando la iglesia y pasan a ser, según el retrato vivo de San Pablo antes cuando era judío, fariseos. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos católicos no saben que Dios tiene una iglesia. No saben que los que persiguen la iglesia se llaman fariseos y que tienen celo. Dicen creer en Dios, amar a Dios, celo por Dios, pero persiguen la iglesia de Dios. Miren cómo lo dice Pablo en primera de Corintios capítulo 15 versículo 8. Primera de Corintios 15, 8. Yo quiero que ustedes analicen que verdaderamente Dios sí tiene una iglesia. Una. Dale. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se me apareció a mí? Siga. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles? Siga. Que no soy digno. ¿Por qué se considera no digno? Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué se considera el más pequeño, no digno de ser llamado apóstol? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Va. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué, Luis? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué hacen los protestantes, Luis? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren el retrato de los testigos de Jehová, dale. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren el retrato de los adventistas, dale, Luis. Perseguí a la iglesia de Dios. Miren el retrato de los mormones, dale, Luis. Perseguí a la iglesia de Dios. Miren el retrato de la luz del mundo, dale, Luis. Perseguí a la iglesia de Dios. Miren el retrato de todos los protestantes, dale, Luis. Perseguí a la iglesia de Dios. Todos los protestantes tienen como meta perseguir a la única iglesia de Dios. Y los católicos no saben que estamos en la única iglesia de Dios. Qué bonito sería que ustedes y yo aprendiéramos hoy que estamos en la una y única iglesia del Dios vivo. Qué bonito sería. Sería hermoso. Nos sentiríamos orgullosos de ser católicos. Entonces Pablo dice que
que todo aquel que persigue a la iglesia de Dios es un fariseo. Ahora dice que todo el que persigue a la iglesia de Dios no es digno de llamarse apóstol y es un aborto, ya está muerto antes de nacer. Está muerto antes de nacer. Entonces, queridos hermanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué los católicos no son capaces de descubrir que Dios sí tiene una iglesia? ¿Por qué viene tan fácil los protestantes a engañarlo? Pero no solo eso, hermano, no solamente Dios tiene una iglesia, sino que además, en 1 Timoteo 3:15 dice Pablo que esa iglesia del Dios vivo, esa que persiguen los fariseos, esa que persiguen los protestantes, esa iglesia es columna y base de la verdad. Vamos a escucharlo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Otra vez, ¿qué es? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Miren, miren cómo la palabra de Dios destruye toda mentira. Miren, miren cómo la palabra de Dios destruye toda oscuridad. Por eso es una lámpara en nuestro paso, luz en el sendero. Cuando el mundo anda gritando por medio de los protestantes, Dios no tiene ninguna iglesia, la iglesia no salva, la iglesia no sirve para nada, aparece un rayo de luz en 1 Timoteo 3:15 que alumbra la mente y el corazón del ser humano y le grita: debes conducirte en la casa de Dios. Que ahí va el rayo de luz, ahí va, le prendo la linterna, ahí va. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean la luz que nos viene de lo alto. La luz que nos viene de lo alto disipa toda tiniebla de error. Cuando hoy el mundo dice que Dios no tiene ninguna iglesia, Pablo dice, ahí le va un rayo de luz, para que sepa portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Dios sí tiene iglesia. Además, esa iglesia es columna y base de la verdad. ¿Se lo traduzco en castellano? Que solo la iglesia del Dios vivo posee la verdad absoluta. Las sectas no son columna y base de la verdad. O sea, están en el error, en la mentira. Y se lo estoy mostrando con capítulos y versículos de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Si algún protestante tiene la intención de conocer la verdad, aquí se la estoy presentando. Si algún católico quiere aferrarse a la verdad, aquí se la estoy presentando. ¿Y por qué Pablo dice que la iglesia es columna y base de la verdad? O sea, que Cristo fundó la iglesia para que enseñara a los hombres a lo largo de toda la historia la pura verdad, para que cuidara la verdad, para que la cuidara. Por eso ustedes verán que en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Cristo manda a los apóstoles como iglesia al mundo entero, iglesia católica significa universal, y aquí está de una vez por qué se llama iglesia católica universal y por qué es columna y base de la verdad. Dos cosas: por qué es católica y por qué es columna y base de la verdad. Vamos a ver. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso significa católica. Repítalo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los protestantes ignorantes no saben qué significa la palabra católica. La palabra católica significa todas las naciones. ¿Y por qué se llama la iglesia de Cristo iglesia católica? Porque él dijo, vayan y hagan discípulos a todas
las naciones. Es una iglesia mandada por Cristo a ser discípulo a todas las naciones. Vean la catolicidad. La iglesia es católica, o sea, enviada por Cristo a todas las naciones. ¿No lo ven? Les presto la lupa. ¿Cómo un ignorante protestante se atreve a decir que Cristo no fundó ninguna iglesia católica? Entonces, ¿qué dijo ahí? Entonces, ¿qué está haciendo ahí cuando dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos? ¿Qué iglesia quiere Cristo? Una iglesia que sea católica. Un día me encontré un evangélico. Iban en el carro y tenían que entrar en una urbanización privada. Y había un portero y el portero era evangélico. Y entonces me dice, no me conocía y yo tenía que entrar. Me dice, nombre, le dije, Luis Toro. ¿Para dónde va? Para tal casa. ¿Qué va a hacer? Le dije, pues yo soy sacerdote y me dijeron que fuera a visitar a un enfermo, visitar a alguien allí y voy a visitarlo. Ah, ¿usted es católico? Sí. ¿A usted pertenece a la iglesia la gran prostituta? En la Biblia no aparece católico. Él le dice, ¿no aparece católico? No, le mostré la cita. Cuando Jesús le dice a la iglesia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y le hice una pregunta. ¿Usted es católico o protestante? Me dice, yo soy evangélico. Le dice, le voy a hacer una sola pregunta. ¿Dios es católico o no es católico? Me dijo, no. Le dije, muy bien, me respondió muy rápido. Ahora piense lo que va a decir. ¿Dios es católico o no es católico? Se quedó callado. Le dije, a ver, piense lo que va a responder. ¿Sabe lo que es católico? Dijo, sí. Le dije, ¿qué? Dijo, universal. Le dije, responda la pregunta. ¿Dios es católico? Me abrió el portón, me dijo, siga. El hombre descubrió algo que nadie nunca en su vida le había dicho. Que nuestro Dios es un Dios católico. O sea, universal. Y cuando Dios manda a los discípulos, como Él es católico, manda a sus discípulos a ser católicos. O sea, los manda a todo el mundo universal. Pero la ignorancia es atrevida. Cuando la gente no sabe lo que significa la palabra católico, dice, Dios no fundó ninguna iglesia católica. Claro que sí. Dios fundó una iglesia y la mandó al mundo entero, y eso significa católica. Repita, Luis. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y escuchen lo que viene, porque esto me interesa. Recuerda que Pablo decía que la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Por qué es columna y base de la verdad? Aquí viene, dale. Cuando Cristo mandó a los apóstoles al mundo entero, una iglesia católica le dijo que era columna y base de la verdad. ¿De qué manera? Ponga cuidado. Enseñándoles Que guarden. Por eso es columna y base. Guarda. ¿Qué guarda? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Todas las cosas que les he mandado. La iglesia guarda.
La iglesia enseña todo lo que Jesús ha mandado. ¿Cómo llama Pablo eso? Una iglesia que es columna y base de la verdad. Porque no va a enseñar lo que le dé la gana. Va a enseñar todo lo que Jesucristo ha mandado. Y como Él es el camino, la verdad y la vida, entonces esa iglesia que es católica a todas las naciones va a guardar y a enseñar todo lo que Jesús ha enseñado o mandado. Por eso Pablo entonces dice, la iglesia es columna y base de la verdad, que en castellano significa, es la única que guarda y enseña a lo largo de la historia todo lo que Jesús ha enseñado. Y ahora comprenden por qué los protestantes quieren acabar con esa iglesia. Porque el diablo no quiere que usted y yo escuchemos lo que Jesús ha enseñado. Ya tenemos entonces Cristo, Dios tiene una iglesia. Es columna y base de la verdad. Todo el que ataque esa iglesia es un fariseo. Todo el que ataque esa iglesia es indigno de llamarse apóstol. Todo el que ataque esa iglesia ya es un aborto, está muerto antes de nacer. Está perdido. Ahora miren, ustedes verán que cuando Dios funda esa iglesia, Dios quiere esa iglesia, esa iglesia es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque San Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 20-21 que esa iglesia es tan importante que en ella usted y yo le vamos a dar la gloria a Dios. Todos, todas las generaciones y todos los tiempos. Una iglesia universal. ¿Cómo sabemos que es una iglesia católica? Porque esa iglesia le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Es una iglesia católica. Ponga cuidado. Léalo. Del 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche lo que viene. A Él. A Dios, a Él. Sea la gloria. Sea la gloria. Mire a ver si existe la iglesia o no. A Él sea la iglesia, la gloria. En la iglesia. ¿Dónde? A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Que escuchen los protestantes. En la iglesia. Que escuchen los testigos de Jehová. A Él se le da la gloria en la iglesia. Que escuchen los adventistas. A Él sea la gloria en la iglesia. Que escuchen los pentecostales. A Él sea la gloria en la iglesia. Que escuchen los de la luz del mundo. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Cantifla, he dicho. A Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Pregunto, si a Dios se le da la gloria en la iglesia, ¿usted se puede ir a una secta? Porque allá se le da la gloria al pastor, pero no a Dios. Y cuando la Biblia dice a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, todas las generaciones significa es una iglesia universal, católica, y todos los tiempos, y termina diciendo amén, todos los tiempos significa más adelante. Como dicen los adventistas dicen, sí, es que la iglesia católica era la iglesia de Cristo, pero más adelante la iglesia se pudrió, se paganizó, Constantino la paganizó, entonces
hubo necesidad de que Martín Lutero fundara una nueva iglesia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque la Biblia no dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia hasta que venga Martín Lutero. O Elena de White, o José Smith, o Carlos Parán. Oh, a Dios se le da la gloria por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces los protestantes ahora vienen a engañar al católico y dicen, pero Dios no tiene una sola iglesia. Eso es mentira lo que dice el cura. El cura dice mentiras porque yo he encontrado en la Biblia donde dice que Dios tiene muchas iglesias. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 dice que Dios tiene muchas iglesias. Y vamos a ver si es verdad, porque a las pruebas me remito. Juan, a las siete iglesias. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que Dios tiene siete iglesias. ¿Ve que Dios no tiene una sola iglesia? Y el católico dice, oh, sí, acabo de ver la luz. Yo estaba en la oscuridad. Repítalo. Juan. Juan. A las siete iglesias. A las siete iglesias. Entonces dice el protestante, ve que Dios tiene muchas iglesias. Aquí el Apocalipsis dice que tiene siete iglesias. Observen que no es verdad que Dios tiene siete iglesias. Siete iglesias como muchas, para decir que son muchas. Observen lo que viene. La palabra, la frase que viene, pongan cuidado. Juan, a las siete iglesias. Ponga la lupa, háganle zoom, lo que viene, lo que viene. Que están en Asia. Que están en Asia. Ahí no está diciendo que hay muchas iglesias. Ahí está diciendo que la iglesia de Cristo ya está en siete lugares en Asia. Al punto que en el capítulo 2, ¿qué dice? Ponga cuidado al capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ah, la iglesia que está en Éfeso, no es otra iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios vivo, que ya, cuando la iglesia comenzó, comenzó donde estaban los apóstoles. Y se va extendiendo, ya va a otros lugares. Ya se fue a Éfeso, ya se fue a Esmirna, ya se fue a Tesalónica, ya se fue no sé dónde. La iglesia de Dios. ¿Y por qué dice que son siete? ¿Ustedes saben cuál es el número de la plenitud? El siete, la perfección de la plenitud. ¿Por qué dice que la iglesia Apocalipsis, porque habla de las siete iglesias? El número 7 es la perfección, es la plenitud. Por eso dice a las siete iglesias que están ¿en qué? En Asia. Ustedes han visto, por ejemplo, aquí en, ¿cómo que se llama esto? Belice. Aquí, Belice. Con L. Con Z. No, con L o con N. L, Belice. Belice. Ajá. Aquí en Belice, ¿cuántas iglesias hay? La iglesia de San Pedro, la iglesia del Niño Jesús, la iglesia de la Virgen del Carmen, la iglesia de la Sagrado Corazón. Ahora, ¿son protestantes? No, es la misma iglesia, pero en diversos lugares. ¿Y cómo sabemos que es la misma iglesia? Porque ustedes verán que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 8, San Pablo dice que es la misma iglesia pero que está en otros lugares. ¿Cómo lo sabemos? A la prueba me remito, con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mírenlo. ¿Cómo dice Pablo? He despojado A otras iglesias. Párese ahí. Pregunto, ¿será que Pablo iba y le pedía plata a los testigos de Jehová? ¿Será que Pablo iba y le pedía plata a los adventistas? ¿Será que Pablo iba y le pedía plata a los mormones? He despojado, le he pedido plata a otras iglesias. ¿Serían iglesias distintas o la misma iglesia en diversos lugares? Léalo completo, Luis. El 8. He despojado
a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. A otras iglesias que tenían más, les he pedido para no hacerle gravoso a ustedes. ¿De qué iglesia está hablando? La misma iglesia de Cristo en otros lugares. Porque si no es la misma iglesia, ¿usted cree que yo voy ante el pastor Julano y le digo: pastor, yo soy el curatoro, dame plata? ¿Me va a dar? No, no. No, porque no es la misma iglesia. Vamos a ver si es Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 5 o del 4 en adelante. Y al pasar por las ciudades, al pasar por las, no una ciudad, las muchas ciudades, las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, que habían dado los apóstoles en muchas ciudades, en esta, en aquella. Siga. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, siga, para que las guardasen. Siga. Así que las iglesias, ahí. Así que las iglesias, ¿cómo comenzó? En muchas ciudades. Así que las iglesias, una iglesia estaba en un lugar, en una ciudad, otra en otra ciudad. Por eso dice el Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, que está en Esmirna, que está en Éfeso. Es la misma iglesia, pero en diversas ciudades. Y todas las ordenanzas de los apóstoles las iban y las repartían a las iglesias. Si fueran iglesias protestantes, no recibirían las enseñanzas de los apóstoles. No recibirían la enseñanza del Papa. Siga. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Ahora, ¿y entonces qué significa iglesia? ¿Y por qué dice las iglesias? Porque la iglesia significa una congregación. Y en esta ciudad se reúne la gente para orar, para alabar al Señor. Entonces es una iglesia. Pero no es una iglesia distinta, es la misma iglesia, la misma fe, la misma doctrina. Iglesia significa congregación. Pero entonces los protestantes dicen: si iglesia significa congregación, pues mi congregación es una iglesia. Ciertamente, su congregación es una iglesia, pero no es la de Dios. ¿Por qué no es la de Dios? Porque la iglesia de Dios, cuando Jesús hizo esa congregación, Marcos 3:13, Él hace esa congregación, no existía, la reúne congregación y reúne a 12 una congregación. Vamos a ver que ahí los protestantes quedan por fuera. ¿Por qué? Porque no es cualquier congregación. La congregación de Cristo es la iglesia de Cristo. La congregación de Martín Lutero es la iglesia de Martín Lutero. La congregación de Carlos Parán es la iglesia de Carlos Parán. Cada uno tiene su propia congregación. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean que la iglesia católica, la congregación, es de Cristo. ¿Por qué? Escúchelo, cuando Cristo congrega los primeros miembros de la iglesia. Después subió al monte y allí así a los que él quiso y vinieron a él. Otra vez, Luis. Después subió al monte. Subió al monte. Y llamó así a los que él quiso. Aquí está. Es la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Porque él llamó a los que él quiso. Es la iglesia de Cristo. Él la va a fundar. Siga. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Congregación.
vinieron a él. ¿Cuánto era la congregación que Cristo fundó cuando Cristo fundó la iglesia? Dale. Y estableció a 12. ¿Cuántos eran? Por eso dice, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces dice los protestantes, sí, pues nosotros estamos 50 o 100 y estamos congregados en el nombre del Señor. Pero deben saber qué significa en el nombre. En el nombre del Señor no significa solamente que digan Señor, Señor, sino que tengan la autoridad que Jesucristo le dejó, que tengan los apóstoles que Cristo dejó, dejó 12. Y además a esos 12 que reunió, les puso un jefe. De modo que sí, estar reunidos dos o más es una congregación, es una iglesia. Eso es verdad. Pero no la de Cristo, porque la de Cristo viene, reúne primero a 12 y a los 12 le pone un jefe, que nosotros llamamos papa. Y al ponerle un jefe, entonces es la iglesia de Cristo, una congregación guiada por un jefe. ¿Y dónde dice que Jesucristo a esa congregación, a esa iglesia, le puso un jefe? Juan 21, 15. Está la congregación de los 12. Y esa congregación de los 12 no es que cada quien hace lo que le da la gana. En esa congregación que se llama Iglesia de Cristo, hay un jefe. Y aquí vamos a descubrir que entonces, efectivamente, la única iglesia verdadera, la única iglesia del Dios vivo, es la iglesia católica, donde Cristo reunió a los apóstoles, y cuando estaban reunidos los apóstoles, puso a uno como jefe de los apóstoles. Óigalo. Cuando hubieron comido, Jesús... ¿Cuándo qué? Hubieron comido. Varios. Están los 12. Hubieron comido. Hubieron comido, donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Allí estaban los 12. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón. Aquí está cómo pone a Simón como jefe encargado. Póngale cuidado con la ayuda de Doña Lupa, que Cristo quiere un jefe en la iglesia. Estaban los apóstoles, ya habían comido, Cristo muere, Cristo resucita y le dice a Simón. Jesús dijo a Simón Pedro. Escuche, miren cómo lo pone superior a los demás. Pongan cuidado. Simón, hijo de Jonás. Ahí viene la pregunta. Analicen la pregunta que viene. Ahí viene. ¿Me amas? ¿Me más, amas? Más. Subrayen lo que viene. Más que estos. 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 ¿Quiénes eran estos que estaban ahí? Los 12 apóstoles. Y Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, los otros apóstoles. Y van a ver cómo Jesucristo lo pone por pastor de la iglesia. Cómo Cristo lo pone a pastorear su rebaño. Le da la autoridad, lo nombra papa, jefe, guía. Póngale el nombre que a usted le venga en gana. Nosotros lo llamamos papa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Usted póngale el nombre que usted quiera. Pero yo quiero que usted vea la esencia, para que usted vea dentro de la Biblia la teología bíblica, donde muestra que existe un jefe, un papa en la iglesia de Dios. Ponga cuidado. ¿Me ama más que estos? Dale. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí viene cómo lo nombra jefe. Pongan la lupa y háganle zoom, para que los protestantes vean y los católicos también, que dentro de esa congregación de los 12, Jesús puso a Pedro a pastorear el rebaño. Lo nombró jefe, pastor. Ponga cuidado. Él le dijo, apacienta mis corderos. Otra vez,
apacienta mis corderos. Otra vez. Apacienta mis corderos. Están 12. ¿Me ama más que estos? Apaciéntalos. Ellos son mis corderos. ¿Lo nombró pastor o no lo mandó pastor? Sí lo nombró pastor. Solamente un ciego que no quiera ver va a decir, no, Jesucristo no lo nombró pastor. Nombró pastor al pastor Petronilo. A Petronilo le patina el coco. Aquí dice la Biblia que nombró pastor a Pedro. Apacienta mi cordero. Y lo nombra por pastor 3 veces, que en castellano significa que si no lo entienden a la primera, lo entenderán a la segunda. Y si no lo entienden a la segunda, lo entenderán a la tercera. Y si no lo entienden a la tercera, porque son muy brutos. Dale. Volvió a decirle Jesús la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, mire cómo lo vuelve a nombrar pastor, porque, jefe, dale, le dijo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ningún protestante que ame la verdad, que escudriñe las escrituras, al encontrarse con esta cita bíblica tan clara, tendrá el valor de decir que Jesucristo no puso a Pedro como jefe encargado de la iglesia. Solamente un protestante terco, más terco que una mula, podrá decir que Jesucristo no puso aquí a Pedro como jefe dentro de la iglesia. Y eso es triste. Por tercera vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Es que no entiendo por qué le pregunta tantas veces. Es porque Jesús conocía a los apóstoles. Sabía que iban a pelear por los primeros puestos. Sabía que iban a pelear quién era el primero. Y él tenía que dejar muy claro quién era el jefe. Por tercera vez le pregunta. Siga. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí está la teología bíblica de la iglesia católica. Yo no lo estoy haciendo para que los protestantes se conviertan. Si se convierten, bien. Si no quieren convertirse, que no hay peor ciego que no quiera ver. Yo lo hago para que los protestantes sepan por qué hay en la iglesia católica un papa y dónde está el fundamento teológico bíblico. Yo lo hago para que los católicos aprendan a amar y a respetar al papa más y más. Y en este tiempo en que la iglesia está pasando por momentos difíciles, los católicos aprendan a aferrarse al papa, amar y respetar al papa, y no a los tontos que se llaman católicos y están en contra del papa. Y no a aquellos curas o aquellos obispos que el diablo ha movido para que digan, yo soy católico, apostólico y romano, pero yo estoy en contra del papa, y el papa Francisco es el anticristo, es la bestia. Ya es hora de que el católico aprenda a creer en la Biblia y no se deje engañar ni por los protestantes, ni por los ateos, ni por los falsos católicos que andan diciendo que son católicos, pero que odian al papa y que el papa es el anticristo. La ignorancia es atrevida, y un católico ignorante viene a decir el papa es el anticristo. Jesucristo dejó su iglesia y le dijo a Pedro, vas a apacentar, repítalo Luis. Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, escuche lo que dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Otra vez Luis, deténgase, despacio. Jesús, respiren profundo. Miren, por favor, ya descubrimos que Pedro va a apacentar. ¿A quién va a apacentar Pedro?
Dale. Jesús le dijo. Listo, listo, vamos con la lupa. ¿A quién va a apacentar Pedro? Apacienta. Apacienta. Mis. Otra vez. Apacienta. No, no, Luis, otra vez. Mis. Otra vez. Mis. Otra vez. Mis. Otra vez. Mis. Mis. Mis ovejas. Jesucristo le dijo a Pedro, las ovejas mías, las ovejas mías de yo, tú la vas a apacentar. Y el día en que usted se salga de la comunión con el Papa, y el día en que usted diga que el Papa es el anticristo, no por eso el Papa va a ser el anticristo. Ese día usted va a dejar de ser del rebaño de Cristo. Porque Cristo dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. El día que usted esté en contra de Pedro, ya dejó de ser del rebaño de Cristo. Porque el rebaño de Cristo va a ser pastoreado por Pedro. Católico, mire cómo lo dibuja San Lucas capítulo 22, versículo 31. Hoy se hace necesario que este capítulo y estos versículos se lean a grito partido por internet, por la radio y por todos los lugares, para que todos los católicos oigan la palabra de Dios y no se dejen engañar, no se dejen engañar por estos, los que están, ¿cómo que se llama? Los que están dañando la iglesia, que están metiéndose colados por la iglesia, ¿cómo es? ¿Los qué? Por los masones que se han ido metiendo dentro de la iglesia, incluso dentro de la jerarquía de la iglesia, para ponerlos en contra del Papa. El diablo está trabajando con los masones y está haciendo que muchos masones vayan conquistando incluso sacerdotes u obispos en contra del Papa. Y Jesucristo lo viene a decir en Lucas 22:31. Óiganlo. Dijo también el Señor. A otra vez, Luis. Dijo también el Señor. Otra vez, Luis. Dijo también el Señor. Listo. ¿Ya saben quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Señor. Ahora pregunto, si el Señor lo dijo, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Pero vamos a escudriñar con la lupa qué dijo el Señor. Simón. ¿A quién le está hablando? A Pedro, Simón, Pedro, al Papa. Simón. Simón, Simón. He aquí. Satanás. Ay, apareció en la escena, en juego, apareció Satanás. ¿Y qué apareció haciendo Satanás? ¿Satanás? Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha pedido permiso a Dios para sacudir a la iglesia, a los apóstoles de Cristo, los va a sacudir como el trigo. ¿Saben cómo es lo del trigo? Yo no lo he visto, pero me imagino que tiene que ser igual como el café. Yo nací y allá había café, y mi mamá secaba el café y antes de tostarlo lo molía y sacaba la concha y quedaba la pepa o la pipa, yo no sé cómo le dicen ustedes. Y entonces mamá decía, vamos a tostar café, pero antes, ahí yo no me acuerdo el nombre que mamá le daba, pero ella ponía así, lo ponía uno con una, ¿a qué? Despulpar. No, despulpar es cuando está agarrado de la mata, pero ya está agarrado de la mata, ya le sacó la pepa y lo puso a secar y ya está seco, ahora lo muele para sacar, le saca la concha, o lo pone en el pilón y le da y le da y le saca la concha, y entonces lo pone en una olla y lo ponía nosotros con una tapa grande a echarle aire, y ella lo iba soltando y uno le iba echando aire, la basura iba para allá y la pepa iba para el suelo o para el piso, se iba así, iba zarandeando el café para que se dividiera la pepa para un lado y la concha para otro. Y cuando terminaba uno ya cansado,
la pepa estaba aquí y la basura estaba allá. Zarandeamos el café. Dividimos la pepa de la concha. Y dice la Biblia, Satanás pidió permiso. He aquí, Satanás los ha pedido para zarandearos. Para zarandearlos, para dividirlos. Unos a favor del Papa y otros en contra del Papa. Satanás pidió permiso y Dios le dio permiso. Y la iglesia tiene que ser zarandeada. Y la iglesia va a ser dividida. Y los curas van a estar divididos. Y los obispos van a estar divididos. Porque Satanás pidió permiso para dividirlos. Sacudirlos como el trigo. Zarandearlos como el trigo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque estamos en la época en que Satanás está zarandeando la iglesia como el trigo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde agarramos? ¿Para los curas rebeldes? ¿Para los obispos rebeldes? ¿O nos vamos con el Papa? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero yo he rogado por ti. Va a zarandear a obispos. Va a zarandear curas. Pero al Papa no. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Que tu fe no falte. ¿Usted quiere que su fe se mantenga firme, que no falte? Ahora, ¿para qué grupo tiene que irse? Donde está Pedro, que Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿O se va a quedar con el grupo que va a estar en contra del Papa? ¿A qué grupo quiere pertenecer? Yo he rogado por ti, repítalo Luis. Pero yo he rogado por ti. Por eso yo me agarro del Papa, por eso yo amo al Papa, por eso yo respeto al Papa, por eso defiendo al Papa, por eso doy la vida por el Papa. Yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. La fe de, a lo mejor del cura, del obispo puede faltar, la del Papa no. Siga. ¿Y tú? ¿Y tú? Una vez vuelto, tarea del Papa para la iglesia. Escúchenla, véanla con la lupa. Tarea del Papa. Y tú, una vez vuelto. Ahí viene la tarea. Confirma a tus hermanos. Otra vez. Confirma a tus hermanos. Otra vez. Confirma a tus hermanos. Hermanos, escuchen la tarea del Papa. Otra vez. Confirma a tus hermanos. Pero si usted está en contra del Papa, ¿quién lo va a confirmar? ¿Petronilo? ¿Pánfilo? Dios ha dejado el Papa dentro de la iglesia para confirmarnos en la fe en todo momento, pero de manera especial cuando Satanás comience a zarandear la iglesia como se hace con el trigo. Y hoy está zarandeando a la iglesia como se hace con el trigo, y ya hay que elegir. Ustedes católicos ya tienen que elegir. Y en el internet tienen que elegir. ¿Qué videos veo? ¿Videos que están en contra del Papa o videos que están a favor del Papa? ¿A quién voy a escuchar? ¿A los canales católicos que están en contra del Papa o a los canales católicos que están a favor del Papa? ¿A quién voy a escuchar? Me da dolor que cada día están saliendo más grupos por internet en contra del Papa y ponen nombres católicos para que la gente les crea. Me da dolor que haya sacerdotes que hablen mal del Papa. Me da dolor que haya obispos que hablen mal del Papa, porque Jesucristo no me aseguró a mí que iba a cuidar de no ser zarandeado por el diablo a ellos, sino más bien al Papa. Queridos hermanos, aquí está la palabra de Dios y tenemos que aferrarnos a ella. Yo solamente se la estoy mostrando.
Para que el que quiera creer, lo crea. Y el que no lo quiera creer, no lo crea. Ustedes lo van a ver en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, ¿saben qué significa hechos? Lo que hicieron. ¿Y saben qué significa apóstoles? Los enviados del Señor. Los Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los enviados del Señor, nos viene a decir que verdaderamente Pedro es el jefe de la iglesia y que tenemos que estar unidos a Pedro para no ser zarandeados por el diablo. Comenzamos. Hechos capítulo 1, versículo 12. Una iglesia antes de venir el Espíritu Santo en Pentecostés, una iglesia cuando Cristo muere, una iglesia guiada por Pedro. Cristo muere, están los apóstoles reunidos, ¿y quién es el cabecilla? ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién está como jefe pastoreando el rebaño? Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Entonces, volvieron a Jerusalén. Ya Cristo murió. Quedaron solos como ovejas sin pastor. Pero cuando no está Cristo, ¿quién asume el papel de vicario de Cristo? Porque los protestantes dicen, ¿dónde aparece en la Biblia que Pedro es el vicario de Cristo? Aquí aparece en la Biblia que Pedro es el vicario. Cristo muere, Cristo se va. ¿Quién asume la iglesia de Cristo? ¿Quién es el que gobierna la iglesia de Cristo? ¿Quién es el que le predica a la iglesia de Cristo? ¿Quién es el que da órdenes en la iglesia de Cristo? ¿Quién es el que nombra nuevos pastores en la iglesia de Cristo? ¿Quién? Vamos a verlo. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Aquí viene, por favor, doña Lupa. Oh, hermanos queridos, vean por qué la iglesia enseña que Pedro es el vicario. Que cuando Cristo muere, Pedro se encarga de la iglesia. Véanlo, véanlo. Cristo muere, se fue. Ahora, ¿quién está encargado? Dale. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿Y quién estaba en el aposento? Dale. En primer lugar, ¿quién estaba? Donde moraban Pedro. Aquí, otra vez. Donde moraban Pedro. Pedro está en primer lugar. ¿Dónde moraba? Donde moraban Pedro. Pedro. Y Jacobo. Ahí viene la lista de los demás. ¿Pero quién está en primer lugar? Pedro. Hechos de los Apóstoles 1:12. Donde Cristo había muerto y todavía no había venido el Espíritu Santo. Ahora, versículo 15. Cuando Cristo ya no está. ¿Por qué decimos que Pedro es el vicario de Cristo? Porque cuando Cristo ya no está, ahora se necesita nombrar un nuevo apóstol. ¿Quién va a ser el papel de Cristo? ¿Quién va a nombrar un nuevo apóstol? Judas se murió, quedaron 11. ¿Quién va a nombrar un nuevo apóstol para que haga las veces de Judas? Vamos a ver quién es. En aquellos días. En aquellos días. Pedro. ¿Quién? Pedro. Pedro, vicario de Cristo. ¿Por qué la iglesia lo llama vicario de Cristo? Porque cuando Cristo no está, él es el que gobierna la iglesia. ¿Qué hizo Pedro? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Pedro es el que dirige la comunidad. ¿Y qué le dijo? Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aquí está. Pedro habla que Judas se murió. Hay que nombrar un nuevo apóstol. Pedro nombra un nuevo apóstol, vicario de Cristo. Hechos capítulo 12, versículo 13. Perdón, 2:13. Hechos 2:13. Otra vez Pedro, vicario de Cristo. En la primera,
Pedro está encargado de los demás apóstoles. Apacienta mis corderos. Cristo se muere, Pedro queda encargado de apacentar los corderos. Judas se fue, Pedro queda encargado. Entonces Pedro nombra un nuevo apóstol. Viene el día de Pentecostés, viene gente del mundo entero, de todas las naciones. Entonces Pedro va a dar el primer discurso. Pedro, el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Véanlo con sus propios ojos, porque la iglesia enseña que Pedro es el vicario de Cristo. O sea, quien cuando no está Cristo viene a reemplazar lo que Cristo hacía dentro de la iglesia, o el encargo, a desarrollar el encargo de Cristo. Obsérvenlo, Hechos 2:13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a ver quién representa la iglesia. ¿Quién levanta la voz en nombre de la iglesia? ¿Quién habla de parte de la iglesia? Pongan cuidado. Entonces, Pedro. Pedro, por eso es el vicario. No solamente se reúne con todos los apóstoles. Además, nombra un nuevo apóstol. Pero no solo eso. Pedro, cuando la gente dice están borrachos, Pedro se levanta y observen algo. Lo que la Biblia nos pide a nosotros, unirnos al Papa. Ponga cuidado. Otra vez, Luis. Entonces, Pedro. Pedro, vean. Vean cómo los apóstoles se unen al Papa. Ponga cuidado. Pedro. Entonces, Pedro, poniéndose en pie. Con los once. Otra vez. Poniéndose en pie con los once. Otra vez. Poniéndose en pie con los once. Por última vez. Pedro, poniéndose en pie con los once. Los once están apoyando a Pedro. Los once no se separan de Pedro. El que se separe de Pedro ya no pertenece al rebaño de Cristo. Pedro, me ama más que estos, apacienta mis. Por eso no se pueden separar de Pedro. Pedro, poniéndose en pie con los once. Los once están apoyando al vicario de Cristo, que es Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, lanzó el discurso. Y cuando Pedro se lanza el discurso, se logra convertir los primeros 3,000. Versículo 41. 3,000. Ya Pedro es el vicario de Cristo, viene a conquistar los primeros conversos. ¿Quién es el primero que conquistó gente para Dios en su iglesia? Pedro, el pastor. Escúchelo. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se añadieron? 3,000 personas. ¿Y quién fue el que dio el discurso? Pedro. ¿Y quién es el que da la orden? ¿Qué es lo que hay que hacer en la iglesia? Versículo 37. ¿Quién da la orden? Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron, por favor, escuche, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Y Pedro es el vicario de Cristo y está acompañado de los otros. Le dijeron: varones hermanos, ¿y qué haremos cuando Cristo no está? Cuando Cristo no está, escuchen bien esto. Cuando Cristo no está, ¿quién es el que nos dice lo que tenemos que hacer? Escúchelo otra vez. Dijeron a Pedro. ¿A quién? A Pedro. Y a los otros apóstoles. Ya Cristo no está. Le dijeron a Pedro, acompañado al otro apóstol. ¿Qué le dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Cristo no está, ¿a quién hay que preguntarle
¿Qué haremos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al pastor protestante Petronilo? ¿A don Pánfilo? No, ¿a quién le dijeron? Pedro y a los otros apóstoles. Y Pedro les dijo. Y Pedro les dijo. Arrepentíos. Entonces, cuando se pregunta, ya Cristo no está, pero queremos saber qué debemos hacer, ¿a dónde vamos a acudir? A Pedro, unido con los otros apóstoles. Y Pedro les dijo. Y cuando Pedro les dijo, se convirtieron 3,000 personas. Pedro es el vicario de Cristo. Ahora, esa es la iglesia de Cristo. Pase al versículo 42. Versículo 42. Esa iglesia de Pentecostés es la iglesia de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¡Qué rico! Atención. Atención lo que hacían la iglesia. Otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia tiene como característica perseverar, no cambiar. Otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se puede cambiar la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacía la iglesia de Hechos de los Apóstoles? Otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿O ven ustedes lo que hay que hacer? Perseverar a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Hay que perseverar en la... Dígalo, Luis. En la doctrina. En la doctrina. De los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Y el que venga cambiando la doctrina, fuera con él. Por eso usted verá que San Juan dice, que márquela ahí. Por eso usted verá que San Juan dice, segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan dice, el que no traiga esta doctrina. Dice la Biblia que las primeras comunidades cristianas perseveraban en la... ¿En la qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo se conoce la iglesia de Cristo? ¿Porque se haga milagro? No. ¿Porque se cante? No. ¿Porque se ore? No. ¿Porque se sienta bonito? No. Porque persevera, no cambia en la doctrina de los apóstoles. Cuando un católico dice, es que eso es lo mismo, allá se canta, aquí se canta, allí se ora, aquí se ora, allá tiene el mismo Dios, aquí tiene el mismo Dios, allá es la misma Biblia, aquí es la misma Biblia, ese tonto e ignorante católico, un poquito más de respeto, no me diga tonto, señor tonto, ese señor tonto católico no ha visto, no ha puesto la lupa, que para estar en la verdadera iglesia de Dios, no es cuestión de que haga milagros o no, que se sienta bonito o no, que sea la misma Biblia o no. Es necesario que persevere en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo podemos descubrir cuál es la verdadera iglesia? Si aquí se canta, aquí se canta, aquí se ora, el mismo Dios, la misma Biblia. Vamos a examinar la doctrina. Los que perseveren, los que no cambien a lo largo de 2,000 años que lleva la iglesia la doctrina, esa viene desde los apóstoles. La doctrina que han cambiado, que han nacido hasta ahorita, esa no viene de los apóstoles, no es la doctrina de Cristo. Por eso Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles o la iglesia? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dice Juan? Otra vez. Cualquiera. Cualquiera, pentecostales, evangélicos,
mormones, luz del mundo, adventistas, cualquiera de la secta, cualquiera. Bautistas, cualquiera de las sectas. Cualquiera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. Y no persevera en la doctrina. Doña Lupa, ¿qué pasa con esa gente? Y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿De Cristo? No tiene a Dios. ¿Qué, Luis? El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Que los protestantes qué, Luis? No tiene a Dios. ¿Que los adventistas qué? No persevera en la doctrina, no tiene a Dios. ¿Que la luz del mundo que no persevera en la doctrina qué? No tiene a Dios. ¿Que los testigos de Jehová que han cambiado la doctrina qué? No tiene a Dios. ¿Que los pentecostales y los pentecostales unidos que han cambiado la doctrina y no permanecen en la doctrina qué? No tiene a Dios. Hace falta Doña Lupa para poder descubrir el daño que hacen los protestantes. No se trata de que si aquí se canta y aquí se canta, que aquí se ora, el mismo Dios, la misma Biblia. No se trata de eso, se trata de la doctrina. Véanlo, véanlo, ¿qué hago para abrirle los ojos? No estoy buscando a Lupita, a Doña Lupa, para que lo vean en grande. Pero el católico ignorante dice eso es lo mismo. Hoy católico ignorante, mañana será protestante. Porque cuando dices es lo mismo, ya está picado de Mursi. Ya está picado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahora vamos a ver si perseveramos como los hechos de los apóstoles lo dicen. Vale. El que persevera. El católico que no se sale y persevera, aunque no sienta bonito, aunque a lo mejor en esa iglesia no se cante, no se alabe, a lo mejor se sienta un poquito así medio dormido. El que persevera en la doctrina de Cristo. ¿En la doctrina de Cristo? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Padre, y entonces, ¿qué hacemos cuando lleguen los evangélicos a la casa? Porque traen otra doctrina. Pues que lo diga la Biblia. Si alguno viene a vosotros. Si alguno llega a su trabajo, a su casa, donde sea, y le llega a ustedes. Y no trae esta doctrina. Aunque sea el mismo Dios, aunque sea la misma Biblia, aunque se sienta bonito, aunque hable bonito, aunque traiga la Biblia debajo del brazo, pregúnteme si me importa. ¡Pregúnteme! Repítalo, Luis. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Y no trae esta doctrina, sino trae la doctrina de los testigos de Jehová, o trae la doctrina de Carlos Parán, de José Smith, de los adventistas, de los pentecostales, de los mormones, y no trae esta doctrina católica, ¿qué hay que hacer? Listo, con la cámara, y le tomamos una foto y se la mandamos a todos los católicos del mundo. Le voy a tomar 3 fotos para mandárselo a todos los católicos del mundo. No lo recibas en casa. ¡Pácata! Otra. No lo recibas en casa. ¡Pácata! Otra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa. ¡Pácata! ¡Tomen, católicos! ¡Tomen! ¡No lo reciban en casa! Hay algunos católicos ignorantes que van camino a protestante que dice, yo sí lo recibo en la casa. A mi casa llega el que quiera. Llega testigo de Jehová, yo lo recibo. Llegan pentecostales, yo lo recibo. Llegan evangélicos, yo lo recibo. Porque para mí es el mismo Dios, es de la misma Biblia. Así es que en mi casa, el que llegue, yo lo atiendo. ¿Sabe que yo he escuchado eso antes? ¿Saben que ese es el lema de las prostitutas? Las prostitutas dicen, yo atiendo al que llegue. Y salga el uno y entre el otro.
Usted está convirtiéndose en un prostituto o en una prostituta espiritualmente. Atiende al que le llegue. Salga el uno y entre el otro. Pero la Biblia está mostrando, volvemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. La iglesia de Jesucristo tiene un vicario, Pedro, que estaba cuidando el rebaño y unido con los apóstoles en oración. La iglesia de Cristo tiene un vicario, Pedro. Cuando falta Judas, van a nombrar un nuevo apóstol. Pero eso, ¿quién fue el que nombró los apóstoles? Cristo. Ahora, ¿quién se atreve a nombrar un nuevo apóstol? Pedro, vicario de Cristo. Cuando está en Pentecostés, tienen que hablarle a la gente. ¿Y quién es el que se pone de pie acompañado de los apóstoles? Pedro. ¿Quién dirige el mensaje? Pedro. Cuando preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién es el que responde? Pedro. Y ahí se congregan 3,000 personas. Y después dice las Escrituras, otra vez, léalo, Luis, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No deben salirse de la doctrina, pero tampoco deben recibir en su casa a los que traigan otra doctrina. Pero hay que escuchar la doctrina de los apóstoles. Otra vez, Luis. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Católicos, respiren profundo. Mire cómo la Biblia dice que hay que prepararse, hay que estudiar la doctrina. Repítalo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay que estudiar la doctrina, repítalo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay que meterse en la cabeza la doctrina, repítalo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Católicos, hay que dejar de ser perezosos y comenzar a estudiar. Comiencen a estudiar, agarren los videos, para eso están los videos. Comiencen a estudiar, agarren la Biblia, vamos a ver si es verdad o mentira. Vamos a estudiar la doctrina. Perseveraban en la doctrina, mantenían la doctrina, conocían la doctrina, estudiaban la doctrina de los apóstoles. Siga. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. En la comunión, y ahí viene otro punto para que vean que la iglesia católica viene desde el principio. Listo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¡Pácata! Otra foto. En el partimiento del pan. ¡Pácata! Otra foto. En el partimiento del pan. ¡Pácata! Tres fotos. En la iglesia naciente perseveraban en el estudio de la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Pero también perseveraban en la fracción del pan, que llamamos la Eucaristía. Por eso ustedes verán que nosotros tenemos que perseverar yendo a misa todos los domingos. Todos los domingos. Porque así lo hacían las primeras comunidades cristianas. Perseveraban en la doctrina. Y perseveraban en la fracción del pan. Y en las oraciones. Y también en las... No dejen de orar, no sean perezosos. Hay que mantenernos en la oración. Y esa era la iglesia de Cristo. Y así Cristo iba edificando la iglesia. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que... ¿Ve que sí hay iglesia? Otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Si Dios no tiene iglesia, ¿cómo le añade gente a la iglesia? Si yo soy la iglesia, ¿cómo dice añadía a la iglesia? ¿Cómo que yo soy la iglesia? Protestante dice yo soy la iglesia. Entonces, como dice aquí, el Señor añadía a la iglesia. Miren la ignorancia de los protestantes. Iglesia significa congregación. Y cuando un protestante dice yo soy la iglesia, está diciendo yo soy congregación. Una persona no es congregación. Por eso Jesús dice donde hayan dos o más. Yo no soy la iglesia, yo no soy congregación. Para que sea congregación debe haber dos o más. Yo soy la iglesia. Palabra de Satanás.
Cada vez que ustedes escuchen a los protestantes, yo soy la iglesia, diga palabra de Satanás. Por eso los católicos tengan cuidado con las sectas que han sacado una canción parecida a la de nosotros. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres, eso es satánico. Eso es satánico. Yo no soy la iglesia. Ponga cuidado, el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. La iglesia no es una persona. Yo no soy la iglesia. Otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Siga. Los que habían de ser salvos. Y a ver cuántos añadió. Siga. Ah, bueno, allá leyeron. ¿Cuántos habían añadido? 3,000 personas. El Señor añadía cada día a la iglesia. Y el protestante dice: yo soy la iglesia. Yo no soy la iglesia. No diga mentira. Por eso el católico no canta esa canción así. El católico canta: a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia. Le quita la. Tú eres iglesia. No le meta la, no le meta la, porque está cantando como protestante. Si usted le mete la, eres un protestante. Yo soy la iglesia. Eso es protestante, eso es satánico. Eso no es verdad. Yo soy iglesia. Tú eres. Vamos a ver si aprendieron. Vamos a ver si aprendieron la lección. Comenzamos. A edificar la iglesia. Hermano. A edificar. Dale, dale, dale. Ah, aprendieron, ¿no? Siga, siga. Hermano, ven, ayúdame. Los pobres y los ricos. Los pobres. ¿Cómo? Otra vez, los pobres y los ricos. ¿Qué, qué, qué? Ya va, otra vez. Le voy a meter el micrófono en la frente. A ver, los pobres y los ricos. A ver, uno, dos y tres. Los pobres. Los curas y los laicos. Los curas son iglesia, los laicos son iglesia. Somos la iglesia del Señor. Todos somos la iglesia. Ahí sí, eso sí es católico. Pero yo soy la iglesia. Eso es protestante. Eso es un gran problema que tenemos. Un gran problema. Pero la Biblia dice que Dios iba, ¿cómo es, Luis? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si yo fuera la iglesia, el día en que yo me muera, se acabó la iglesia. Digo un protestante, el día que yo me muera no se acabó la iglesia porque queda él. Pues si queda él, entonces no diga yo soy la iglesia. Tiene que cantar: yo soy una iglesia. El día en que yo me muera queda la otra. Claro. Seguimos. Estamos viendo que Cristo funda una iglesia. Esa iglesia tiene un vicario. Cuando Cristo no está,
¿Quién reúne a los apóstoles en oración? Pedro. Cuando falta Judas, es necesario fundar un nuevo apóstol. ¿Quién nombra un nuevo apóstol? Pedro. Cuando dicen que están borrachos, ¿quién en el nombre de la iglesia se pone en pie y se lanza el primer discurso? Pedro. Cuando la gente se convierte y pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro se pone en pie y dice, deben hacer esto. Se convierte en 3,000 personas. Esa iglesia se mantenía en la doctrina de los apóstoles. No escuchaban a los tontos que vinieran con otra doctrina. Doctrina de los apóstoles. En la fracción del pan. Ahora, ustedes van a permitir ver que en esa iglesia es importante Pedro, es el vicario de Cristo. Y la Biblia lo presenta tan importante como en el capítulo 5, versículo 15. Bueno, ustedes pueden leer el 3 para la casa, donde Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Uno de ellos, ¿se acuerda que tenían un terreno y lo vendieron y vinieron a engañar? Y Pedro le dijo, ¿por qué engañaron al Señor? Y murieron, ¿se acuerdan? Y fue Pedro quien... Bueno, pero usted lo pueden leer en la casa. Pero me interesa el versículo 5, el capítulo 5, versículo 15, de Hechos de los Apóstoles. Vean a Pedro en acción. Es el vicario de Cristo. Después que Cristo muere, vean a Pedro. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro... ¿Al pasar quién? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no los otros apóstoles? ¿Por qué la Biblia hace y reseña aquí con claridad una diferencia entre Pedro y los apóstoles? Al pasar Pedro... Para que al pasar Pedro... A lo menos su sombra. Al menos su sombra. Cayese sobre alguno de ellos. Cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Miren la enseñanza teológica que está aquí. Venían de todas partes a la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo estaba guiada, dirigida por el vicario de Cristo. Ya no está Cristo, pero ahora está Pedro. Y la gente no venía por Santiago, no venía por Juan, no venía por los otros que también estaban ahí. Venían porque estaba un hombre que se llamaba Pedro y ponían los enfermos para que al menos la sombra de Pedro le diera. Y con la sombra de Pedro, ¿no dice la canción? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces observen que teológicamente la Biblia nos presenta a un Pedro vicario de Cristo. Cuando Cristo ya no está, ¿quién es el que viene a sanar esas almas enfermas? Pedro. Epa, y los protestantes dicen, ¿y por qué el Papa no sana a los enfermos? Pedro sanaba a los enfermos. Pero recuerde que Jesucristo está hablando de otra clase de enfermos. ¿Se acuerdan? Yo no vine por los justos, yo vine por los... Porque no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Jesucristo entonces está hablando que Pedro está en la iglesia que Cristo dejó, es el vicario de Cristo, y viene Pedro junto con toda la iglesia a sanar las heridas, las enfermedades del pecado que el mundo le ha dejado. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es decir, que yo tengo que acobijarme bajo la sombra de Pedro. Que yo no me puedo apartar de Pedro. Que yo tengo que acercarme a Pedro. ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no nosotros? ¿No eran apóstoles de Cristo? ¿No tenían el Espíritu Santo? Sí, pero Pedro me ama más que estos. Apacienta mi rebaño.
Entonces hay un Pedro, y usted y yo tenemos que aferrarnos a ese Pedro para que su sombra al menos nos sane. Y cuando nos separamos de Pedro, y dice que de todas partes venían donde estaba Pedro. Otra vez, Luis. Y los que creían en el Señor, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra... No, Luis, tenés que ser más atrás cuando dicen que venían de no sé dónde. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Siga. Y aún de las ciudades vecinas. Aún de las ciudades vecinas. Escuchen. Muchos venían a Jerusalén. Venían a la iglesia. Venían a Jerusalén. Trayendo enfermos. Miren cuál es el trabajo de la iglesia. Que vengan mucha gente. Que se integren mucha gente. Siga. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos, esta es la grandeza de la iglesia, y todos eran sanados. La iglesia es un sacramento que Dios ha dejado para darle la salud espiritual al mundo, para que todos sean sanados. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores, porque no son los sanos los que están en médico, sino los enfermos. Pues esos enfermos vienen a la iglesia, y en esa iglesia está el representante, el vicario de Cristo, y con su propia sombra, con su pura sombra, incluso se sanan los enfermos. Ese es el capítulo 5. Ustedes van a ver que en el capítulo 6, esa iglesia de Jesucristo nombra diáconos. En esa iglesia de Jesucristo se nombran diáconos. ¿Y quién los nombra diáconos? Los apóstoles. Capítulo 6. Vamos a ver en el versículo. Lea el 1, a ver, Luis, ¿cómo dice el 1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y escuche lo que viene. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Ahí está el nombre de todo, pero sobre todo me importa saber que ahí está Esteban, no se le olvide el nombre. ¿Cómo se llama? Eligieron Esteban, versículo 6. ¿Qué hicieron? A los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Lo presentaron ante quién? Ante los apóstoles. No ante cualquier persona. Miren, la iglesia es apostólica. Van a nombrar los diáconos, y no lo va a nombrar cualquiera, lo van a nombrar los apóstoles. La iglesia es apostólica. Llevaron a los apóstoles. Siga. Los presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La iglesia de Jesucristo, la de los Hechos de los Apóstoles, es apostólica, y son los apóstoles quienes imponen las manos para nombrar ministros en la iglesia.
Y en esos ministros nombraron a quién? A San Esteban. Y observen que vamos a encontrar a San Pablo en el capítulo 8, versículo 1. Vamos a encontrar a San Pablo en acción cuando ya aparece San Pablo en la Biblia. ¿Se acuerda cómo comenzamos? Pablo diciendo: ya saben ustedes mi conducta cuando yo pertenecía a los judíos, cómo perseguía a la iglesia. No soy digno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia del Dios vivo. Para que sepan cómo tiene que portarse en la iglesia de Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Ustedes saben cómo yo antes era un fariseo y perseguía con gran celo a la iglesia de Dios. Pues ahora vamos a ver cuando Pablo se encuentra con la iglesia de Dios. En esa iglesia estaba San Esteban, que le impusieron las manos los apóstoles. Tiene diácono. Vamos a encontrarlo a Pablo con la iglesia. Cuando Pablo se encuentra con la iglesia, dale. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí está Saulo. Ah, apareció en acción Pablo. Otra vez. Y Saulo consentía en su muerte. Cuando mataron a Esteban, Pablo consentía su muerte. Siga. En aquel día hubo una gran persecución. Hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Ahí dice Pablo: yo perseguía la iglesia. Pablo entonces iba persiguiendo a la iglesia. Mataron a Esteban y se levantó una persecución contra la iglesia. Pues si Dios no tiene iglesia, ¿cómo la perseguían? Y dicen los protestantes: pues la iglesia de nosotros esa es la iglesia de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. No, es una iglesia donde hacía la fracción del pan. Es una iglesia donde estaba Pedro, que estaba al frente de los apóstoles. Pedro, que nombró el nuevo, que iba a sustituir a Judas, el nuevo apóstol. Pedro, que se lanzó el discurso. Pedro, el que dijo lo que tenían que hacer. Pedro, el de la sombra, que sanaba a los enfermos. Pedro, el que nombró a los diáconos junto con los demás apóstoles. Ahí en esa iglesia que viene Pablo y choca, donde está Esteban. Y Pablo perseguía a la iglesia. Ya nos encontramos con la iglesia. Si hay una iglesia y Dios tiene una iglesia. Y a esa iglesia, versículo, capítulo 8, versículo 18, esa iglesia impone las manos para transmitir la sucesión apostólica. Lo que Dios le dio a los apóstoles, la va a transmitir ese poder a través de la imposición de manos. Oiga. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vámonos con Doña Lupa. Otra vez, Luis. Denme también... No, otra vez, comienza. Cuando vio Simón, aquí, Doña Lupa, pongan atención lo que hacían en la iglesia de Cristo a la que Pablo perseguía. Ahí estaba Esteban y Pablo la perseguía. Dale. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... Imposición de manos... Se llama ordenación. ¿De quién? De los apóstoles. De modo que no cualquier persona en la iglesia de Cristo impone las manos. ¿Quién imponía las manos otra vez? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Quiénes son los únicos que tienen permiso de imponer las manos? Otra vez, Luis. Que por la imposición de las manos de los apóstoles. Tiene que ser apóstol. ¿Y qué se pasa con esa imposición de manos? ¿Qué se transmite? Se daba el Espíritu Santo. Y con la fuerza del Espíritu Santo, ¿qué se da? Ponga cuidado. Les ofreció dinero. Diciendo: denme también a mí este poder. A través de la imposición de manos se da el poder que Dios le dio a los apóstoles. Pongan cuidado. Denme a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos. Para imponer las manos tiene que haber recibido la imposición de manos.
Denme a mí ese poder, impónganme a mí las manos para yo recibir ese poder. Y así yo quede ya autorizado para imponer las manos a otra persona. Eso es lo que se llama sucesión apostólica. En la iglesia de Jesucristo está la imposición de manos. Está la imposición de manos. Esta es la iglesia de Cristo. Y cualquier persona diría, ajá, ¿y a Pablo quién le impuso las manos? Nadie. A Pablo no le impuso la mano nadie. ¿Qué decía ahí, Luis? Y ahorita venimos. Efesios, ¿qué digo? Hechos capítulo 13, versículo 2. Sí, a Pablo le impusieron las manos. Porque en la iglesia, cuando Pablo se convierte, ya Pablo tiene que ir a que le impongan las manos para poder ser apóstol de Cristo. Escúchelo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé. Apártenme a Bernabé. Y a Saulo. Aquí está Pablo. Aquí está Pablo. Y a Pablo. Siga. Y a Saulo para la obra a que los he llamado. Protestantes que me escuchan, agarren la lupa. Pongan la lupa y háganle zoom para que vean que a Pablo le impusieron las manos. Que a ustedes les engañaron diciendo que a Pablo nadie le impuso las manos. Dale. Entonces, habiendo ayunado y orado. Ahí viene. Les impusieron las manos. Otra vez. Les impusieron las manos. Déjeme darle una foto a los protestantes. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Pácata, tome protestantes, sí le impusieron las manos a Pablo. Otra vez. Les impusieron las manos. Pácata, tome protestantes, sí le impusieron las manos a Pablo. Otra vez, por última vez. Les impusieron las manos. Pácata, sí le impusieron las manos a Pablo. No digan mentiras. La ignorancia es atrevida. Aquel que dice, a Pablo nadie le impuso las manos. Yo soy apóstol como Pablo, aleluya, gloria al Señor. A Pablo nadie le impuso las manos. Pablo agarró la Biblia, se la metió debajo del brazo, aleluya, gloria al Señor. Y comenzó a predicar el poder del Señor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La Biblia dice que sí a Pablo le impusieron las manos. Porque en la iglesia del Dios vivo hay sucesión apostólica donde se transmite el poder que Cristo le dio a los apóstoles a través de la imposición de las manos. Y Pablo le impone las manos a Timoteo, segunda de Timoteo 1:20. Perdón, segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le impuso las manos a Timoteo por la imposición de manos de mis manos. A Pablo le impusieron las manos. Ahora Pablo le impone las manos a Timoteo y le dice a Timoteo, primera de Timoteo 5:22. Que no le imponga las manos a nadie a la ligera. A Pablo le impone la mano. Pablo le impone la mano a Timoteo. Ahora le dice a Timoteo, no le imponga la mano a nadie de la ligera. Ponga cuidado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Eso se llama sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. En esa iglesia, entonces volvemos a Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Jesucristo. En esa iglesia, Pablo estaba, Esteban, Pablo perseguía esa iglesia. Y ahora ustedes verán cuando Pablo se convierte, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Pablo se va a convertir. Óiganlo. Saulo, respirando aún en amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo, siendo protestante, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía,
Saulo. 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 ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿Y quién le está reclamando por qué me persigue? Vamos a ver. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Vamos a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora pregunto, respiren profundo, pregunto. Protestantes que me escuchan y católicos también. ¿Pablo perseguía a Cristo? ¿Perseguía a Cristo para matarlo? ¿A Cristo? ¿Ya Cristo había muerto? ¿Pablo perseguía a Cristo? ¡No! ¿A quién perseguía a Pablo? ¿Ya Cristo había muerto? ¿Perseguía a la iglesia de Cristo? ¿Y qué le dice la voz? ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigue? Saulo se extraña. Él no perseguía a Cristo. Él perseguía a los católicos, a la iglesia de Cristo. Y Pablo no sabía que Cristo y la iglesia eran uno solo. ¿Cuándo lo aprende Pablo? Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo comienza a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y saca una conclusión. Si yo no persigo a Cristo, yo persigo a la iglesia. Y si al perseguir a la iglesia, yo me encuentro perseguiendo a Cristo, quiere decir que Cristo y la iglesia están muy unidos. Y por eso Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, Pablo viene a decir afirmativamente, seguro y convencido, pero después que ha llevado trabajo, ha pasado trabajo, Pablo viene a decirle a los Colosenses 1:18, y ustedes van a ver entonces dónde lo aprendió Pablo. Lo aprendió el día de la conversión. ¿Qué fue lo que aprendió Pablo el día de la conversión? Algo que los protestantes no han aprendido, pero que hoy deben aprenderlo. Porque Jesucristo le vuelve a gritar a los protestantes, 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 ¿por qué me persiguen? Señor, yo no te persigo. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién persiguen los protestantes? ¿A Cristo? No. ¿A quién persiguen? A la iglesia de Cristo. Pero al perseguir a la iglesia, se está persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Escuche por qué. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿vio qué aprendió Pablo? Pablo dice, si yo persigo a la iglesia, yo estoy persiguiendo a Cristo. O sea, voy a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. Y Pablo saca una conclusión. Cristo está tan íntimamente unido a la iglesia, que la iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Y llegó a decirlo. Para Pablo afirmar, otra vez. Y Él es la cabeza. Para Pablo afirmar que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para Pablo afirmar eso es porque lo recibió por revelación. Y dijo, la iglesia es tan, pero tan importante, que no la puedo separar de Cristo. Imagínense que el marido le quite la cabeza a la mujer y le dice, bote esa porquería de cuerpo, yo me quedo con la pura cabeza. Pablo, para que no hubiese en el mundo un cristiano que despreciara la iglesia,
Pablo, para que ninguno cometiera el mismo pecado que él hizo de perseguir a la iglesia, Pablo le dice a los colosenses: la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. O sea, nunca se atrevan a perseguir a la iglesia de Cristo, porque al perseguir a la iglesia les va a pasar lo mismo que a mí: me encontré persiguiendo a Cristo. Por eso Pablo dice a los Gálatas: yo fui un perseguidor de la iglesia. Por eso Pablo le dice a los Filipenses: yo fui un fariseo perseguidor de la iglesia. Por eso Pablo le dice a los Corintios: yo fui un aborto indigno de ser apóstol por haber perseguido a la iglesia de Cristo. Porque Pablo comprendió que no se puede separar la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el trabajo de Satanás? Separar la iglesia de Cristo. ¿Y cómo la quiere separar? Mandando a los protestantes a hablar en contra de la iglesia. ¿Cómo la quiere separar? Mandando a los protestantes a fundar nuevas iglesias. Pero Pablo dice: cuidado, cuidado, la iglesia está unida a Cristo, no se puede separar. Por eso le dice a los Efesios: a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, los dos están tan unidos. Por eso le dice a los Efesios capítulo 5, versículo 30 o del 29 en adelante, Pablo le viene a decir que la iglesia está tan unida a Cristo como el marido con la mujer y llegan a ser uno solo. Pongan cuidado porque lo dice Pablo. Lo aprendió por la experiencia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La aprendió, la cuida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ve que sí cuida la iglesia? Aprendió. Siga. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Siga. De su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Matrimonio. Y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Vamos a ver, ¿como quién? Grande es este misterio. Que los dos sean uno es un misterio. ¿Y a quién lo refiere Pablo? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cómo, Luis? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Son uno solo. ¿Cómo lo aprendió? Por los golpes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía? A la iglesia. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice Pablo: ah, ya entiendo. Es que la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza. Al perseguir a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Ojalá que el mundo entero hoy que quiera escudriñar las Escrituras lo vea con claridad. Seguimos entonces con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo, antes de llegar a donde estaba, ay Dios mío. Ah, sigamos con Pablo. Ahí donde iba Luis, en 9. Ahorita regresamos al 8 que se me olvidó un detalle y no se me puede pasar ese detalle. 9, vamos como en el 5, Luis. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: paren la oreja, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta fantástica. Otra vez. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo se convierte y Pablo le pregunta al Señor: ¿qué quiere que yo haga? Y aquí le tapamos la boca a los mentirosos de los protestantes que dicen que Jesús le dijo a Pablo: haga esto, 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 esto y esto. Entonces Pablo no tuvo que ir a los apóstoles. Pablo no fue instruido por los apóstoles. Nadie instruyó a Pablo.
sino Jesús le dijo: no vaya donde los apóstoles, no vaya, no vaya. Usted por su cuenta, vaya y predique lo que le dé la gana. Cuando Pablo le dice: ¿qué debo hacer? Escuche qué debe hacer una persona cuando se convierte: agarrar la Biblia e irse a predicar lo que le dé la gana. No, ponga cuidado lo que hizo Pablo cuando se convirtió. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Aquí viene la respuesta de Cristo. Y el Señor le dijo: levántate. Levántate. Y entra en la ciudad. Y entra en la ciudad. Vamos a tomar la foto. ¿Qué es lo que deben hacer? Y se te dirá lo que debes hacer. ¡Pácata! Otra vez, Luis. Y se te dirá lo que debes hacer. ¡Pácata! Otra vez. Y se te dirá lo que debes hacer. ¡Pácata! Aquí se le tumba la mentira a los protestantes que a Pablo nadie le dijo lo que tenía que hacer. Jesús no le dijo: Pablo, vaya y predique lo que le dé la gana. Vaya a la ciudad, allá te van a formar, allá te van a instruir, allá están mis apóstoles, ellos te dirán lo que tiene que hacer. Prohibido que una persona se vaya a predicar lo que le dé la gana. Ni Pablo lo hizo. Jesús le dijo: vaya a la ciudad y allá te van a decir lo que tienes que hacer. Mire cómo se le tumba la mentira a los protestantes, que dice que Pablo nadie lo enseñó. Ahora sí, perdonen, pero tengo que regresar al versículo 8, capítulo 8, tengo que regresar al 8 que se me escapó. Capítulo 8, versículo, a ver si es el 30 y... Lea el 31, Luis, a ver. Cuando Felipe va a predicarle al eunuco. El 30 acudía a Felipe. Bueno, el 30, lea el 30, Luis. Desde el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Esta característica de la iglesia. Según los hechos de los apóstoles, en la iglesia nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para la muestra un botón, otra vez. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? No, un poquito más atrás, Luis. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Cuando una persona lee por su propia cuenta la Biblia, entiende lo que lee. Vamos a ver. Él dijo, ¿Y cómo podré? Si alguno no me enseñare. Pablo, a pesar de que tuvo un encuentro con Cristo personal, no fue a predicar lo que él le dé la gana. Vaya y allá te dirán lo que tiene que hacer. El eunuco está leyendo las escrituras y Felipe le dice: ¿entiende lo que lee? Y dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Aquí la Biblia da una enseñanza teológica. Nadie dentro de la iglesia de Jesucristo puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. La iglesia de Jesucristo guarda una norma: prohibido interpretar las escrituras por su propia cuenta. Esto es de los hechos de los apóstoles. Pablo tiene que someterse a lo que le digan. Allá le van a enseñar. El eunuco tiene que esperar que Felipe se lo explique. Los protestantes no son la iglesia de Cristo, porque ellos sí agarran la Biblia y la interpretan a su manera, lo que les da la gana. Eso está prohibido. En la iglesia de Cristo esa no es la norma. En la iglesia de Cristo es que un apóstol como Felipe debe enseñar a un principiante como el eunuco. Que un convertido como Pablo, por mucho que conozca las escrituras, por muy santo que sea, tiene que ir a la ciudad, allá se le dirá lo que tiene que hacer. De modo que hay que tener cuidado.
voy a decir algo. Y me siento para decirlo, para no caerme. Y siéntense ustedes también para que no se caigan. Voy a pensar en voz alta. Estoy preocupado. Sí. Muy preocupado con aquellos protestantes que han vuelto a la Iglesia Católica como Pablo, que se convirtieron, y hay muchos ahora, que reconocieron la Iglesia de Cristo. Y debo darles un consejo a esos protestantes. Lo mismo que Cristo le dijo a Pablo cuando le preguntó: y ahora, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo era judío, predicaba allí, creía en Dios allí. Ahora me toca cambiar de religión, me meto a la iglesia tuya. ¿Qué tengo que hacer? Escúcheme, hermano, que se ha convertido a la Iglesia Católica. La respuesta clara de la Biblia: vaya a los apóstoles y allá se te dirá lo que tiene que hacer. Tengo una gran preocupación porque muchos protestantes se están convirtiendo, pero no se están preparando para ver qué enseña la Iglesia Católica. Tengo una gran preocupación porque muchas veces cuando un protestante se convierte, ya los católicos le dicen: venga y me predican aquí, venga y predíqueme aquí, venga y me predique allá, sin antes haber purificado su mente y su corazón, sin antes haber estudiado la doctrina de la iglesia. Y el diablo se está valiendo de eso para que muchos protestantes que se han convertido y no quieren prepararse, hablo de los que no se quieren preparar, hablo de los que no quieren estudiar la doctrina de la iglesia, se meten a la Iglesia Católica a destruir la doctrina de la iglesia porque no se han preparado. Alabo y bendigo a Dios por aquellos protestantes que se han convertido a la Iglesia Católica, pero se han dejado instruir como Pablo, se han dejado instruir como el eunuco por Felipe. Católicos, cuando usted sepa de un protestante que volvió a la iglesia, sienta el deseo, sienta el llamado de Dios para instruirle en la doctrina de la iglesia, que conozca la doctrina de la iglesia, para que no venga de catequista a enseñar lo que le dé la gana. No basta con que tenga deseo de enseñar, no basta con que sienta el fuego de predicar, es necesario saber lo que va a predicar. Por eso Pablo le dice a Timoteo allá en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Le dice Pablo a Timoteo: hay que tener cuidado con lo que se enseña. No debo enseñar lo que me dé la gana. Tengo que instruirme. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello. Otra vez, Luis. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ella. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyeren. Para comenzar a predicar en la Iglesia Católica, debe primero tener cuidado de conocer la doctrina, para que se pueda instruir él mismo y para que pueda instruir a otro. Y así te salvarás tú y también aquellos que te escuchen. Es un consejo que le doy a los que están volviendo a la iglesia. Deben conocer la doctrina de la iglesia. Sigo. Hechos de los apóstoles. Pablo se convierte en el capítulo 9. Pero en el capítulo 32 de Hechos de los Apóstoles viene a mostrar la iglesia que Pedro es ese vicario
de Cristo dentro de la iglesia. El que va guiando a la iglesia, no solamente ora con los apóstoles, él como jefe, no solamente nombra un nuevo apóstol, no solamente danza el discurso, no solamente le dice a la gente lo que tiene que hacer, no solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ahora 9:32 de Hechos de los Apóstoles. Óiganlo, por favor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Con la ayuda de Lupita. Vamos a utilizar a Lupita, por favor. Centren la atención. Miren a Pedro, jefe de la iglesia de Cristo. Miren a Pedro, el vicario de Cristo. Y miren que es de la iglesia católica, que no eran los protestantes. Ahí viene, dale. Aconteció que Pedro... Pedro, otra vez. Aconteció que Pedro... Pedro, aquel que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro. Pedro, visitando a todos. Visitando a todos, ¿se acuerda? Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como el trigo. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. ¿Cuál era la tarea de Pedro? ¿Otra vez? Aconteció que Pedro, visitando a todos... ¿Cuál era la tarea de Pedro? ¿Otra vez? Aconteció que Pedro, visitando a todos... ¿Cuál era la tarea de Pedro? ¿Otra vez? Pedro, visitando a todos... Visitar a todos. La tarea de Pedro... ¿A todos qué? ¿A los protestantes? ¿Visitar a los testigos de Jehová? ¿A los adventistas? No, miren que era la iglesia católica. Aquí viene, pongan la lupa, háganle zoom. Pedro visitando a todos, pongan la lupa, háganle zoom. Pedro visitando a todos, vino también. ¿Vino también? A los santos. ¿A quién? A los santos. ¿A quién? A los santos. ¿A quién? A los santos. ¿Los protestantes tienen santos? ¿En la iglesia de Dios hay santos? Pedro. Pedro, visitando a todos, vino también a los santos. ¿Vino también? A los santos. A los santos. La iglesia católica es la única iglesia que tiene santos. Tiene a Pedro que visita a todos. Pedro que está preocupado por los santos, porque en la iglesia de Cristo escuchamos el llamado de Dios que dicen, sean santos porque yo soy santo. Y Pedro entonces visitaba a los santos. Y ustedes y yo creemos en la comunión de los santos. Los santos que están aquí y los santos que ya se fueron. En la comunión de los, creo en la comunión de los, lo decimos en el credo. La iglesia católica es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles que Pedro iba visitando, y allí estaba en esa iglesia los santos de Dios. Hechos 9:32. Ahora miramos en Hechos 10, esa no la voy a leer, ustedes lo leen en su casa, tarea para la casa. Cuando le dice el Señor, Pedro, agarra y come. ¿Se acuerdan? Pedro, agarra y come. Yo no como nada impuro. No llame impuro lo que Dios ha llamado puro. Y Pedro recibe a los paganos. Pero en el versículo 44, 45, ustedes van a ver cómo Pedro es el vicario de Cristo. Cuando estos paganos se convierten, Pedro da una orden. Es el jefe, es el pastor del rebaño. Pongan cuidado. Mientras aún hablaba Pedro. ¿Quién? Mientras aún hablaba Pedro. Cuando aún hablaba Pedro. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y escuche lo que viene, por favor, con la ayuda de Lupita, escuchen.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. ¿Quién? Respondió Pedro. Aquí, hermanos, vean la autoridad de Pedro. Vean que Pedro es el vicario de la iglesia. Véanlo. ¿Por qué? Da órdenes, y órdenes muy grandes. Aquí va a dar la orden de recibir a los paganos, de bautizar a los paganos. Miren la orden que da Pedro, dale. Respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y ahí viene con lupa, con doña Lupa. Pedro tiene autoridad y es el jefe de la iglesia. Da órdenes, pongan cuidado. Que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Ahí viene la orden. Y mandó. Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. Es jefe, otra vez. Y mandó. Es autoridad, otra vez. Y mandó. Es el Papa. Y mandó. Es el pastor de la iglesia. Y mandó. Y mandó. Bautizarles. A todos los paganos los mandó a bautizar y meterlo dentro de la iglesia. ¿Tiene o no tiene autoridad? ¿Cómo si no tiene autoridad? ¿Cómo si no es el vicario de Cristo? ¿Cómo mandó a que los paganos también se metieran dentro de la iglesia a través del bautismo? Que alguien me explique. Y termino, porque ya tengo que irme a otra comunidad. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. No puedo pasar al 15 sin antes leer el 12:5. Tengo que leer el 12:5. Cuando Pedro, el jefe, el pastor, el vicario de Cristo, lo meten en la cárcel. Como toda la iglesia sufría por Pedro y oraba por Pedro, el pastor de la iglesia que Cristo dejó. Óiganlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? Pongan la lupita. ¿Qué hacía la iglesia cuando Pedro fue llevado a la cárcel? Pero la iglesia. Otra vez. Pero la iglesia. Otra vez. Pero la iglesia. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso usted verá que en todas las misas nosotros oramos por Pedro. Por el Papa Francisco, ¿se acuerda? En todas las misas, porque la iglesia siempre oraba por Pedro, el jefe de la iglesia. Y en el capítulo 15, versículo 5 en adelante, cuando hay un problema en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, el que toma la decisión y da la orden de no circuncidar a las personas es Pedro. Da una orden. Nadie sabe qué hacer. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pedro se levanta y da la orden. Pero ustedes van a ver que la gente estaba peleando, agarrándose de las mechas, dándose golpes, parecía. Y Pedro da una orden y todo el mundo se calla. Escuche. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión... No, miren, no pudieron hacer nada. Se reunieron los apóstoles, se reunieron los presbíteros para tratar el asunto. No pudieron hacer nada. Después de una larga discusión, ¿quién fue el que puso fin a la pelea? Pedro. Pedro se levantó. Se levantó y les dijo. Y les dio un discurso. Y cuando Pedro se levantó y le dio el discurso, versículo 12.
miren cómo toda la iglesia respeta a Pedro y después de que estaban peleando, guardan silencio. Entonces, toda la multitud calló. Otra vez. Entonces, toda la multitud calló. Toda la multitud, la iglesia guardó silencio porque Pedro estaba hablando. Y Pedro dio la orden y lo que Pedro dijo, así fue. Y Pedro entonces dio esa orden. Santiago luego viene y dice, Pedro dijo esto, hay que cumplirlo. Y listo. Esta es la iglesia de Cristo. Y termino con Mateo 16, 18. Esa iglesia de Cristo la fundó el mismo Cristo en la persona de Pedro. Lo leemos y nos vamos. Mateo 16, 18. Me fue. Mateo 16, 18. Y yo también te digo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Todo esto es porque Jesús fundó la iglesia en Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y ojo, esa iglesia desde que fue fundada, el diablo la va a atacar. Ponga cuidado. Y las puertas del Hades, el diablo, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Y en esa iglesia donde usted y yo estamos, que está Pedro como jefe, tiene la llave del reino. Óiganlo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es el Papa el que tiene la llave del reino de los cielos. Los protestantes no la tienen. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Siga. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. El Papa tiene la autoridad de atar y desatar. Los protestantes no la tienen. Siga. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En esa iglesia que tiene la llave del reino, en esa iglesia estamos usted y yo. Usted y yo vamos en la iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. Es la única iglesia que nos garantiza la salvación si cumplimos los mandatos de Dios y si nos portamos bien. En esa iglesia podemos entrar al cielo porque nuestro Papa, nuestro representante que Cristo nos dejó, tiene la llave. Y los protestantes se van a quedar latiéndole a la luna porque no tienen la llave. Y si quieren entrar, véngase con nosotros que tenemos las llaves. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios omnipotente, te damos gracias, porque a través de tus palabras hemos descubierto que tú quieres una sola iglesia y por eso la fundó en la persona de Pedro. Gracias. Esa iglesia tiene las llaves que nos conduce al cielo. Para poder entrar nosotros al cielo, tiene la autoridad de atar y desatar. Te pedimos por los hermanos separados para que puedan ver con claridad tu verdad plasmada en las Sagradas Escrituras. Señor, que nosotros nos mantengamos firmes en la iglesia que es tu cuerpo. Perdona a los protestantes que están en contra de tu iglesia, como Pablo antes de convertirse. Y ayúdanos para que todos busquemos la unidad y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Antes de darle la bendición, debo decirle que deben suscribirse en este canal Padre Luis Toro. Hay muchos católicos que están viendo este canal, pero que no se han suscrito. Eso es un gran error, porque no están apoyando la obra del Señor. No les cuesta nada. Al usted suscribirse, usted está apoyando mi trabajo. Denle a la campanita para que le llegue el mensaje cuando estemos en vivo y tenga la formación.
Además, comparta las enseñanzas con la gente. Esta enseñanza ya está en YouTube. Y las cámaras los están filmando a ustedes para que ustedes se den cuenta que ahí están ustedes. Y pueden decir, mire, ahí estaba yo. Además, les pido que oren por mí. Estoy llevando el mensaje de Dios por el mundo entero. No es fácil, me canso, soy humano, me enfermo y estoy en esa lucha también contra el diablo. Si ustedes oran por mí, será mejor. Pero no me digan, padre, yo oro por ti. Eso no me importa. No me importa que me digan, yo oro por ti. Me importa que oren por mí. Porque decir yo oro por ti, eso es fácil. Pero orar por mí es difícil. Y eso es lo que yo necesito. No que me digan. Pregúnteme si me importa. Ya Dios se lo recompensará. Pero si ustedes son creyentes y aman la iglesia y les parece bien lo que estoy haciendo, oren por mí, por favor. Voy a implorar la bendición de Dios para todos ustedes. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Agradecemos al Padre, ¿cómo que se llama? Selfie. Selfie. Gracias, Padre. Dios le pague por su atención, por recibirnos aquí, por su apoyo. Muy agradecido. Un aplauso, pues, para el Padre. Muy agradecido. Ahora nos dirán qué tenemos que hacer porque ya el tiempo se nos acabó. Gracias. No sé si el Padre va a decir alguna vez.